empezamos un programa más de nuestros alumnos aquí en DGES TV, TV Aprendiendo, por supuesto, y tengo el honor de presentar a la Escuela Secundaria Técnica número 61. Como pueden ver, traen los chicos una actitud de lunes, ¿verdad? Muy bien, muchachos. Pues vamos a empezar por presentarlos a cada uno de ustedes. De mi lado tengo a... Me llamo Rodríguez Castillo Fernando Eligio. Yoselin Laboriel Ledesma. Adán Morales Cruz. Araceli Gómez Temosle. Ariadna Berenice García Escalona. Y la profesora que los acompaña, Betina Covarrubias Sousa. Muy bien, muchachos, pues a ver, platíquenme. Hoy les tocó el tema de trastornos en el aprendizaje, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles son estos tipos de trastornos? Bueno, primero comenzaremos con qué es un trastorno de aprendizaje. A ver. Bueno, un trastorno de aprendizaje, como su nombre lo dice, es un trastorno que ocurre casi en un 20% de toda la población, en el que, su nombre lo dice, reitero, es un trastorno en el que ocurre para que los, bueno, de que los alumnos, compañeros y unas personas más grandes tengan una capacidad menos que nosotros para que en su momento de aprender. Ok, muy bien. ¿Cómo distingues a una persona con trastorno de aprendizaje? Bueno, pues una de esas son tres. Una es de deficiencia intelectual, cuando es distinguido por todos los demás, les da pena, son muy tímidos y etcétera. El otro es problemas de posparto, es cuando a un pequeño le sucede algo y en la larga le va dando las consecuencias. El otro es descuidos del embarazo, cuando la mamá fuma, bebe y etcétera. Ok, muy bien. Lo primero que mencionaste es el famoso TDA, ¿no? Trastorno por déficit de atención, perdón. Uh-huh. ¿No? Muy bien. Sí. ¿Esas personas por qué se caracterizan? Pues por, como ya lo dije, por ser tímidos, se sienten menos inferiores a los demás. ¿Y cómo te puedes dar cuenta que un compañero suyo o alguien padece de ese trastorno? Pues solo se van dando y son muy aislados también. Ok, muy bien. Sí. Bien, lo que me acaba de mencionar mi compañera Lauriel es que podría causar síndrome de Down, problemas visuales, etcétera. Para dificultad matemática, es aquello que alguien o algo tiene dificultad en una ecuación. ¿Por qué? Porque no estoy... ¿Solamente para las matemáticas o se puede derivar de otra materia? No. ¿O que te cueste trabajo aprender una materia en específico? Ajá, de diversas materias, uh-huh. Por ejemplo, química, matemáticas, español. Pero por lo regular tiene que ver con números. Ajá. Ok. O también difisexia. ¿Difisexia? Ajá. Okay. Es aquello de las letras, puedes confundirte. ¿Dislexia? Dislexia. Muy bien. Aquí todo el mundo ya te está balconeando. Okay. Sí, es de las personas que se confunden al momento de leer o escribir, ¿no? Claro, para enriquecer un poco lo de mi alumno Adán, el déficit de atención muchas veces hace que el alumno sobresalga de todos los demás, ¿no? Si el alumno de repente en clase se para y grita o no entrega el material, nada más se dedica a jugar, pero le cuesta mucho trabajo plasmar lo que llega a saber en una prueba escrita. Por eso nosotros como docentes nos basamos en USAER. Bueno, UDEI, lo que antes era USAER. UDEI es la Unidad de Educación Especial Inclusiva. Okay. Uh-huh. Nosotros lo que hacemos es adecuar nuestros planes con base a las necesidades de estos alumnos, para que todos alcancen el nivel prioritario o en general de nuestros aprendizajes esperados. ¿Es muy difícil tratar con alumnos de este tipo, profesora? No es difícil, sin embargo, gracias al apoyo de UDEI, pues es lo que nos ha facilitado la inclusión, que es de que se integren todos, que sus compañeros no los vean como un problema, sino como un área de oportunidad que ellos mismos pueden hacerse partícipes, ¿no? Para lograr un trabajo colaborativo. Bien. Ahora, ¿qué consejos ustedes le darían, no sé, a los padres de familia
que en ocasiones pueden llegar a tener hijos con algún trastorno y que no se han dado cuenta, y aún así pues los tratan como de, ay, tú, es que tú no sabes, tú no quieres aprender, tú eres un burro, ¿no? ¿Qué consejo le darían? Pues que no se desesperen, y ya como vemos cómo se identifica un trastorno de aprendizaje, pues el alumno no accede a los aprendizajes esperados y se encuentra en desventaja con sus demás compañeros. A lo mejor no entrega tareas o le da vergüenza entregar sus tareas porque piensa que le van a hacer burla y se empieza a aislar de sus compañeros. Okay, muy bien. Bueno, pues yo voy a hablar de cómo pueden tratar el aprendizaje. Bueno, a través del seguimiento del UDI, que significa Unidad de Educación Inclusiva. También se puede apoyar en ¿cómo se llama? En pláticas psicológicas, o pueden ayudarle a los profesores para que tengan un desarrollo afín a eso, que no se aíslen de los demás o ellos no tengan ese sentimiento, que digan que lo van a rechazar por cualquier cosa. Okay. Tenemos que tener en cuenta eso y no hacerlos a un lado, o sea, tener convivencia con ellos. Okay, muy bien. Maestra, aparte de lo que ya nos había explicado hace un momento, ¿en su escuela qué otras alternativas toman para tratar con gente así? Bueno, en el caso de nosotros, el departamento de UDI nos dice qué alumnos son los que tienen algunas áreas de oportunidad que mejorar, inclusive hasta la visual y auditiva. No son implícitamente un trastorno, pero sí se ven afectados ahí. La primera instancia es nosotros planificar con base a sus áreas de oportunidad, trabajar con UDI en conjunto, y en dado caso se les puede dar algún seguimiento de algún psicólogo, de algún terapeuta, y eso es externo. Okay, muy bien, muchachos. ¿Qué más nos traen? ¿Qué nuevo aprendieron? Bueno, me imagino, ¿todo el mundo conocía los trastornos? Sí. ¿Sí? ¿Pero así bien, 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 o tenían como una idea? Como una, a ver, platícanos. ¿Tú qué sabías? Bueno, antes de investigar el tema, ¿tú qué tenías como conocimiento acerca del tema? Ya te dio el ataque de risa. Sí. Bueno, ahorita me respondes, antes vamos a un video, ¿qué les parece? ¿Va? Unas fallas técnicas, los duendes de Richie no quieren mostrarnos el video, pero muy bien. A ver, ¿quién me quiere platicar qué conocía más? Ahora sí, creo que sí, ya. Mejor ahorita regresamos. Vamos con el video. No quiere salir ese video, ¿ya ven? Tenemos mala suerte, muchachos. Muy bien, ¿quién me quiere decir qué conocía así por encimita del tema? ¿Qué habían escuchado? Digo, porque en las tele, en revistas, yo me imagino que habían leído algo de esto, ¿no? Sí, bueno, desde hace tiempo yo no sé muy bien qué era esto, pero sí había escuchado comentarios sobre eso, de que muchos alumnos, sino niños también, tienen una capacidad menos para aprender, y yo no sabía que se le llamaba así, un trastorno de aprendizaje. Exacto. Y sí, o sea, yo ya tenía una idea de ello. Ok, muy bien. Creo que ahora sí ya tenemos el video, muchachos. Vamos a verlo. Causada por el sistema nervioso que afecta el procesamiento o la comunicación de la información. Un trastorno de aprendizaje se produce en chicos con inteligencia normal, en ausencia de déficits neurológicos, sensoriales, psiquiátricos o socioculturales. ¿En qué se manifiesta, por ejemplo, en la dificultad para seguir instrucciones, en la escasa memoria a corto plazo, en las dificultades para la lectura o para la escritura o para los problemas aritméticos? Dificultades para diferenciar la derecha o la izquierda, escasa coordinación motriz, confusiones temporales, dificultad para atrapar el concepto de ayer, hoy y mañana. Para poder hacer el diagnóstico de los trastornos de aprendizaje, tenemos que tener en consideración algunos criterios. Tenemos que estar en presencia de un deterioro clínicamente significativo en el rendimiento escolar. ¿Esto qué significa? Que tenemos que estar en presencia de un chico cuyo rendimiento académico está significativamente por debajo a lo esperable para su grado escolar.
Este déficit debe ser específico, es decir, no global y generalizado, y debe ser precoz, o sea, tenemos que tener indicadores tempranos de la aparición de esta dificultad. Asimismo, tenemos que hacer un diagnóstico diferencial, dejando afuera algunos factores externos, como el ausentismo, los cambios de escuela, y también no tener diferenciado el que el chico no tenga dificultades ni de audición ni visuales. Decíamos que es fundamental, antes de ayudar a un niño que fracasa en el colegio, hacer un diagnóstico de por qué esa dificultad escolar. Para estudiar esto, lo primero que tenemos que analizar es cómo es su historia familiar. Muchas veces los chicos repiten en el colegio las mismas dificultades que tuvieron sus padres antes. Esto lo vemos en el caso de algunas patologías que tienen incidencia familiar, por ejemplo, en el déficit de atención. Algunos pacientes con la enfermedad de los múltiples tics tienen variadas complicaciones que hacen que su rendimiento escolar sea menor, y esto también tiene que ver con la historia familiar porque es otra enfermedad que es de una alta incidencia genética. Cuando un niño no aprende bien, otro punto fundamental es analizar cómo fue su desarrollo psicomotor. Si ese niño se sentó más tarde, caminó más tarde, sobre todo si tuvo problemas en el desarrollo del lenguaje. Ya estamos viendo indicadores previos que nos van a marcar que casi con certeza también vamos a tener dificultades en el aprendizaje. Estos antecedentes de su desarrollo psicomotriz a veces nos van a ayudar a ver cuál fue la causa de esas dificultades y otras veces nos van a alertar que llegamos a una escolaridad, por lo menos con ciertas pautas de alarma, y que no tenemos que esperar al fracaso escolar para acercarnos a ese niño a ver qué es lo que está pasando y cómo podemos darle una solución. Vimos un video acerca de la explicación, más que nada, del TDAH, ¿verdad? Trastornos con déficit de atención. A ver, coméntenos, ¿qué es lo que observaron en este video? Pues yo digo que también es muy peligroso esto, porque no solamente, bueno, si nos podemos a pensar más allá, puede causar el bullying ya más de otros niños hacia el perjudicado o al que tiene el problema, ya sea porque actuó mal, ya sea porque... no sé, fácilmente les pasa cosas más raras que a los demás y es cuando empieza el bullying y pueden tratarlos peor y hacerlos sentir menos de lo que ya se sienten. Efectivamente, ¿no? Algo que comentaba el video era que tenemos que fijarnos bien si los alumnos son así, ya que porque en su casa reciben un trato diferente o porque en realidad tienen un problema, ¿no? Sí. Hoy en día pues ya hay varios estudios que desde chiquitos te reflejan si en verdad el niño nació con algún problema, un trastorno que se puede tratar pues en una buena hora, ¿no? Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más observaron en el video? Bueno, por ejemplo, en algunos trastornos que son nacidos o fueron tratados, fue de que tuvieron problemas para caminar, para hablar, etcétera. Educación para escuchar también, ¿no? Para escuchar. El más riesgo es en el habla. Esa es mi opinión. Más riesgo es en el habla. ¿Por qué crees? Porque hacen bullying, como dijo mi compañera, podría decirse, en el compañero o el alumno que está en la escuela. Okay. En un ciclo escolar podrían hacerle bullying. ¿Por qué? Por su habla, porque no escucha. Por eso se podría provocar el bullying. Si ustedes tuvieran la oportunidad, no sé, en su escuela, de hacer una campaña para, pues no sé, dar información acerca de estos trastornos, ¿cómo sería su idea? ¿Quién quiere aportar? A ver, ¿de qué lado? No han hablado casi. Pues yo digo que tenemos que tener ideas para darlas a conocer a los demás y que vean qué consecuencias tiene eso y qué logro se puede lograr hacer con esas ideas. O también hacer pláticas o tener contacto con otros. Okay. Y ya, bueno, esa es mi opinión. Muy bien, ¿tú cómo harías? Pues también darles información, a lo mejor en folletos, en carteles, para que ellos sepan de lo que está pasando con los alumnos que a lo mejor no aprenden muy rápido. ¿Una obra de teatro no se les ocurriría? ¿No? Sí, también, una lectura. También. Una lectura, hasta un programa, no sé, usted ha inventado un de radio, ¿no?
Creo que tenemos comentarios. Por ahí, Ricardo, no sé si tengas algo que aportarnos. Así es, Adrianela. Bueno, pues algunos comentarios de algunas secundarias técnicas que nos están acompañando. Bueno, es que saludan a la técnica número 61. Y bueno, hay una forma de evaluar este trastorno del aprendizaje. Algunos de los criterios, bueno, pues especifican que un diagnóstico debería basarse en algo más que en la observación clínica. Siempre que sea posible, es esencial evaluar la presencia de un déficit específico con protocolos de test estandarizados, dependiendo del trastorno. Pueden resultar necesarias para el diagnóstico tanto las medidas formales como el CI o de las habilidades específicas. La evaluación incluye los test de inteligencia, la valoración de las capacidades específicas y la observación de la conducta del niño en clase. Normalmente debe determinarse la calidad de la enseñanza en la escuela antes de establecer el diagnóstico. Resultan útiles tanto la valoración neurológica como la psiquiátrica. Bueno, esto teniendo en cuenta especialmente los trastornos de conducta perturbadores y trastornos de déficit de atención. Otros trastornos del aprendizaje y la comunicación y la privación social, los test de visión y audición, medidas del CI psicológicas, neuropsicológicas y educativas, incluyendo la velocidad de lectura, la comprensión y la ortografía. Se espera que en un futuro las nuevas técnicas de imagen contribuyan significativamente a la valoración diagnóstica. Algunos de los comentarios que hay, Adrianela, y continuamos contigo. Ok, pues muchas gracias a las escuelas que están participando a través de nuestro chat, y efectivamente pues sí, ya hay varias instituciones que nos ayudan a, pues, a brindarles apoyo a esta clase de gente, ¿no? Muy bien, chicos, pues ya para concluir, platíquenme con qué se quedan del tema. ¿Qué les gustó saber? ¿Qué no les gustó saber? ¿Qué nuevo aprendieron? ¿Por qué quieren empezar? ¿Quién dice yo? Pues bueno, yo lo que aprendí es que hay que ayudar a esos compañeros que están con ese problema para que ellos salgan adelante. Ok. Bueno, pues yo digo que hay que tener conciencia por los que alumnos o personas que tienen ese problema, que serles como una ayuda o darle nuestro apoyo, o no dejarlo así, en dejarlo solo y dejarlo ahí y no hablarle. Efectivamente. Maestra. Bueno, pues yo como conclusión dejo la comunicación. Debe de haber una comunicación con los padres de familia, autoridades y sobre todo los terapeutas, para así tener un mejor avance en nuestros alumnos, en sus hijos, y que no se pierda esos valores, ¿no? De la responsabilidad, sobre todo, ¿no? Detectarlo a tiempo y darle una solución más viable. Efectivamente, muy bien. ¿Y de este lado? Los ruiseños. Bueno, lo que yo me aprendí, bueno, con ese tema lo que me dejó entendido es de que tenemos que ser muy pacientes con ellos, porque es un factor muy importante la paciencia para poder sentir lo que ellos están sintiendo en ese momento y no hacerlos de un lado, no hacerlos algo menos que nosotros, porque todos somos seres humanos y tenemos los mismos derechos. Al contrario, ¿no? Darle confianza. Exacto. Para que se vayan abriendo un poco más. Muy bien. Sí. Bueno, pues ya aprendí que tratar mejor a esas personas, porque en sí nomás los vemos a la ligera y sentimos que no sufren, pero en sí están sufriendo más que nada en este mundo. Y pues también apoyo a los papás, ¿no? Porque también ellos sufren a ver a su hijo así, que sí es algo de lo que más quieren en el mundo, pero lo quieren ver bien. Y si están sufriendo con esto, pues es peor. Efectivamente, pues muchas veces no saben a quién acudir, ¿no? Sí. Okay, ¿y tú? Bueno, yo estoy de acuerdo con mi compañera Yoselin, porque pues también por eso tenemos que tener precaución de nuestros hijos. Cuidados, ¿no? En el embarazo, porque ya habíamos dicho que muchas de las enfermedades es porque pues en el embarazo no se tuvo una salud adecuada, ¿no? Muy bien, chicos, pues ya llegamos al final del programa, pero no nos podemos ir sin antes manden sus saludos. Ok, yo quiero mandar un saludo al director del plantel de la Escuela Secundaria Técnica número 61, Eduardo Becerrín Flores, por darnos la oportunidad de presentarnos en este programa. Gracias por la invitación. Y a todo el plantel de los maestros y directivos que están en nuestro plantel por apoyarnos en este momento. Muy bien, ¿y alguien más en personal tú? Pues yo a la maestra por estarnos acompañando este día, la maestra Betina Covarrubias Sousa. Y que no quería gracias. Pasar, pero ya después se animó. Okay. Sí. ¿Cómo no?
A tu padre, a tu gato. Le mando un saludo a mis padres. ¿Cómo se llama tu papá y tu mamá? Benito y Rocío. Ok, un saludo a tus papás. Yo a todos mis compañeros de la escuela y a mis amigas. Pues yo también a mi mamá, que se llama Rosalba, y pues gracias al director que nos dejó presentar esto. Profesora. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. También a mis compañeros, sobre todo también a mis compañeras de UDI, que sin ellas, pues bueno, ese tipo de problemas pues no podríamos nosotros solucionarlos solos. ¿No? ¿Ustedes ya no quisieran saludar a nadie más? Sí, a mi mamá. ¿A tu mamá? ¿Cómo se llama tu mamá? Juana Ledesma Martín. Ok, ¿y tú? Bueno, yo en especial a todos mis hermanos, son bastantes, y a mi padre más que nada. Ok, muy bien. Pues un saludo a todos ellos, chicos, yo les agradezco que hayan venido aquí. Profesora, también muchas gracias. A su director también por darles permiso, y a sus papás también. Y sobre todo al licenciado Manuel Salgado, director general. Y sobre todo a mis compañeros, que juntos hacemos de GES TV, TV Aprendiendo. Nos vemos la próxima. Chao. Yo, chao. Entregar todo en el entrenamiento te da un cuerpo de acero. Leer te permite tener una gran estrategia para dirigir al equipo hacia la victoria. What matters is in your mind, man. Lee 20 minutos al día. Bang, bang. ¿Sabías que una idea puede cambiar al mundo? Pepe y Toño te invitan a participar en el segundo gran concurso para emprendedores. Soluciones para el futuro. Utiliza la tecnología y las ciencias para mejorar tu comunidad y gana increíbles premios. Infórmate en solucionesparaelfuturo.com.mx. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.